Hola, youtubers, os habla Metal Mister Forever. En esta ocasión vengo con un tutorial para enseñaros cómo cambiar los cursores, como este que veis aquí. Vamos para ello a utilizar un programa muy conocido llamado Cursor FX, que es este que veis aquí. Aquí tenéis el panel de control, que es de donde vais a poder cambiar todos los cursores que hayáis descargado previamente. Ahora os vamos a empezar en lo que es en sí el tutorial, como la página donde hay que descargarlo y qué es lo que tenéis que hacer. Este programa podéis descargarlo gratuitamente, lo único que si no tenéis la versión de pago no podréis aplicar los efectos, los rastros y los sonidos. Pero de todas maneras es muy útil y deja muy bien los cursores. Además, podréis descargar cientos y cientos de cursores diferentes y totalmente gratuitos, y así no quedará tan aburrido como el que tenéis siempre por defecto, ¿vale? Bueno, para ello tenéis que ir a la página de Stardock, que os voy a dejar en la descripción del vídeo, y os dirigirá a esta página que os voy a enseñar ahora, que es esta. Desde aquí, lo único que tenéis que dirigiros es a donde pone Download. Le dais y se iniciará esta otra ventana en la que podríais comprarlo por este precio o descargarlo gratis, pero que vendría capado sin estas opciones que os he explicado antes, ¿vale? Las que os he explicado y algunas más que no tendréis en la versión gratuita. Pero igualmente es muy recomendable tener este programa porque podréis poner todos los cursores que queráis. Entonces, acto seguido, le dais a la descarga gratuita y empezará la descarga. Os saldrá, según el navegador que tengáis, os saldrá esta ventana o os saldrá otra. Vamos a descarga y en un par de minutos tendréis cursor FX descargado, el ejecutable. Una vez descargado, abrís la carpeta de descargas y os aparecerá un ejecutable. Entonces le ponéis encima y con el botón de la derecha abrís el desplegable y vais a ejecutar como administrador. Yo no voy a seguir porque me desinstalaría el que tengo para volvérmelo a instalar y sería un poco rollo para mí. Entonces, pero es muy sencillo. Se os iniciará el instalador y os irá pidiendo los pasos típicos, que tendréis que aceptar el acuerdo, se almacenará en una carpeta de archivos de programas y siguiente, siguiente, siguiente hasta finalizar. No sé si son dos o tres veces que hay que darle a siguiente. Es sencillo, es como cualquier otro o como cualquier otra instalación. Y os dejará en esta pantalla que os voy a enseñar ahora. Esto ahora ya podemos cerrarlo. Cerraremos aquí porque esto ya no lo necesitamos. Y os dejará en la ventana de panel de control. Por defecto no os van a aparecer todos los cursores que veis aquí, porque yo os tengo descargados muchísimos, ¿vale? A través de internet podéis encontrar paquetes, pero yo os voy a enseñar una manera de descargarlos gratuitos, lo único que de uno en uno, ¿eh? Y es desde la página WinCustomize, ¿vale? Os dirigís aquí donde pone más cursores. Y aquí en el logotipo que pone wincustomize.com le dais y os llevará a la página donde podréis descargar un montón de cursores. Os tengo que decir que por defecto también está limitado la cantidad de cursores que podréis descargar. Yo no sé cuántos son exactamente, pero a lo mejor podéis descargar 50 o una cosa así. La verdad es que exactamente el número de cursores que podréis descargar no lo sé, pero que aquí podréis descargar un montón, ¿vale? Luego a través de internet podréis encontrar paquetes de cursores, ¿vale? Es muy fácil encontrarlos, pero yo no os lo voy a enseñar porque os enseñaré de esta manera.
Una vez estáis en esta pantalla, pues podéis ver que hay 249 páginas diferentes con un montón de cursores en ello. Entonces se trata de ir buscando el que os guste. Le vais dando la flechita y van pasando las páginas. Cuando veáis uno que os guste, pues se trata de ponerse sobre la imagen. Por ejemplo, vamos a ver si hay alguno que me guste, que no tenga. Regularmente van saliendo cursores nuevos, o sea que si pasan unos días sin que hayáis entrado en esta página, la próxima seguro que encontraréis algunos nuevos. Vamos a ver. Vamos a ver, ¿este qué tal es? Entonces, si queréis uno, pues os vais a la imagen, ticáis en la imagen y os saldrá otra ventana en la que os explica quién lo ha hecho, y unos cuantos detalles de él. Entonces, si verdaderamente os gusta, pues lo único que tenéis que ir es a descargar. Le dais a descargar y empezará en sí la descarga, que dura nada, unos segunditos. Una vez ya lo tienes descargado, vais a la carpeta de descargas. Y aquí lo tenemos. Ahora os tengo que enseñar una recomendación porque es necesario una aclaración primero. Vamos a cerrar aquí. Ahora ya no vamos a entrar más en esta página. Vamos a dejarlo aquí y vamos a minimizar. Vamos a la carpeta de descargas. Bueno, cuando hayáis descargado todos los cursores que queráis, para hacer la instalación previamente tenéis que, os recomiendo que hagáis una carpeta y que alojéis todos los cursores que tengáis en esa carpeta. Y desde esa carpeta los vamos a activar para que os aparezcan en el panel de control, porque solo por haber hecho la descarga no os aparecerán aquí en la ventana del panel de control, ¿vale? Entonces, el primer paso para instalarlo en el panel de control, que luego ya no tendréis que volver a entrar a esa carpeta, primer paso es hacer una carpeta en donde queráis. Yo, por ejemplo, la tengo en mis documentos. Yo me dirijo a mis documentos y como veréis, yo tengo aquí una carpeta que la tengo titulada 111 temas, donde voy añadiendo todos los cursores que yo quiero, ¿vale? Veis que hay como dos formatos diferentes, ¿vale? De los cursores, pero funcionan de la misma manera, ¿vale? Hacen exactamente lo mismo. Entonces, lo que vamos a hacer es añadir el cursor nuevo. Lo vamos a añadir a la carpeta que ya tengo previamente hecha. En vuestro caso tendréis que hacer una y dejarla donde queráis. Entonces cogeréis y arrastraréis todos los, o copiaréis, o cortaréis todos los cursores que tengáis descargados y lo meteréis en esa carpeta. Una vez los tengáis todos dentro, la carpeta de descargas ya la podéis cerrar. Esta la vamos a ampliar. Vamos a localizarlo. ¿Dónde está? Está aquí. Es este, ¿vale? Después, para poder añadirlos al panel de control, tendréis que hacer doble clic sobre cada cursor para que se active en el panel de control. Este no lo tengo y para activarlo le doy dos clics encima y veréis cómo se cambia el cursor. Una vez ha cambiado, ya está en el panel de control del programa Cursor FX. Ya está, ya lo tengo. Una vez habíais hecho esto con todos los cursores que hayáis descargado, ¿vale? No tendréis que volver a entrar a esta carpeta para cambiar el cursor que queráis. Una vez lo tengáis en el panel de control, simplemente será buscarlo en el panel de control y cambiarlo desde aquí. La manera de cambiarlo, pues es lo mismo. Elegís el cursor que queréis cambiar. ¿Veis? Aquí aparece este. Y vamos a poner el mismo que tenía antes. Está aquí. Os ponéis encima y dais a aplicar.
y en un segundo quedará cambiado. Ya está, ya lo tenéis. Una vez los tengáis todos aquí dentro, ya no tenéis que volver a entrar a esa carpeta. ¿Vale? Pero la primera vez que los descarguéis tendréis que hacer doble clic en cada uno. Eso tanto si lo descargáis de uno en uno como si descargáis un paquete entero. El paquete entero también tendréis que coger y dentro de los cursores que hay dentro de cada paquete tendréis que hacer doble clic sobre él para cargarlos en el panel de control. Bueno, pues esto es todo sobre el programa Cursor FX. Espero que, como siempre, que os haya sido útil. Y nada, me despido de vosotros. Hasta la próxima. Un saludo. Adiós.